Good evening, everyone. How are you? Hello, ¿me escuchan? Good evening. How are you? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you, teacher. Happy Friday. Yay, we made it. First week. Hi. Lo logramos, niños. Somos ya la primera semana. Happy Friday to everyone. Do you have plans for after the class? ¿Tienen planes para después de la clase? Party. We really don't have it. Happy to be. A mimir. All right. We're going to give a few minutes. As always, vamos a dar un par de minutos, como siempre, para que se terminen de conectar todos. Quiero ver las tareas. ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Todos las llevan ya completas? Fallo. Ah, sí, qué bárbara. ¿Y los demás? ¿Y los demás cómo van? Hi, how are you? Muy bien, gracias. Perdón, me acabo de conectar, pero sí, solo decirle que yo creo que es solo la tarea de hoy es la que me falta. Perfect. Okay. Sí, no he tenido así como lugarcito, ¿verdad? Pero ya la voy a resolver en otro momento. De acuerdo, ok. En todo caso, sí, tienen hasta mañana en la mañana para hacerlo, porque en la tarde se pasan las notas. Y para los que no lo han hecho, igual vamos a resolverlas acá. Vamos a tratar de irlo haciendo cada semana para que cuando ya ustedes, digamos los que no lo han hecho todavía para viernes, se sienten y lo vean, pues ya puedan solo resolver, ya ir solo a traer, como dicen. All right. So, ¿me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Sí, teacher. Okay. So, we have homework number 3, que sería la tarea del miércoles. Esa es la que vamos a resolver ahorita acá en grupo. Antes de empezar, tendríamos las instructions. Dice, read the following questions about the alphabet. Okay. What letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la Q? Empecemos por quién me da el abecedario. ¿Quién me da el abecedario desde la A? Empecemos por ahí. Quiero un voluntario que me lo diga todas desde la A. La única forma de llegar hasta ahí es repasándolo todo. Veamos, dígamelo. Veamos. Lo voy a intentar. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, O, V, ya me equivoqué, creo. Uh-huh. Y vamos bien, está O, P, Q, R, S, T. Y ahí las últimas, U, B, W, X, Y, B, right? Yes. Entonces, ¿qué letra va antes de Q? P. Yes, that is correct. Letter P. Number 2. How many letters are there in the English alphabet? How many letters are there? ¿Quién me dice? 26. Josué? 26. 26. All right, we're going to go with that. And then number 3, which are the vowels? Option 1, option 2, or option 3? Option 2. Yes. ¿Cómo se pronuncian las vocales? A, E, I, O, U. Exactly. En teoría, después de estarlo repasando un tiempo, ustedes tendrían que poder decirlo de corrido. Así como decimos A, E, I, O, U en español, tendría que ser A, E, I, O, U, right? A, E, I, O, U. Veamos, ¿cuántos de ustedes ya me lo pueden decir de corrido, las vocales? Veamos. Claudia Rivera. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pero de corrido, así. Si me la voy saltando, no cuenta. A-E-I-O-U. Ok, tiene un poquito más rápido, Claudia. Veamos. A-E-I-O-U.
Vaya, practiquémoslo. Tiene que salirles tan natural como en español. A, I, O, U, right? Adolfo, veamos. A, I, A, E. A, I. Es A, E, I, O, U. A, I, O, U. Entonces tendría que ser ya dicho de corrido. A, I, O, U. A, I, no. A-E-I-O-U. Ok, we just have to practice it. Solo es de practicarlo en ese orden despacito y después se viene a la velocidad, como dicen. Thank you. Daisy, Elizabeth, veamos. A-E-I-O-U. Daisy está en mute. Creo que se ha levantado, Daisy. Diego Antonio, veamos. A-E-I-O-U. Ajá, un poquito más rápido, Diego. A-E-I-O-U. Pero más natural. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Good, vamos agarrando velocidad. Good. Vamos con, déjenme ver, Elena Guadalupe. A-E-I-O-U. Un poquito más rápido. A-E-I-O-U. Igual, vamos agarrando velocidad. A-E-I-O-U, right? Si nosotros no detenemos A-E-I-O-U, si hacemos esa pausita, nos vamos a tardar más. Pero si lo hacemos de corrido, A-E-I-O-U, sale natural, ¿ok? Es cuestión de práctica, no se preocupen. Pero estamos bien, porque me las están diciendo de corrido. Vamos con Amílcar Montoya. Veamos a mí que esas vocales, the vowels. Teacher, voy en el microbús, pues vengo de trabajar ahorita. Ah, carajo. Vaya, está bien. Vamos con... Okay. Todavía estoy en San Salvador. De acuerdo, está bien. Jorge. Yes. Las vocales. A-E-I-O-U. Un poquito más rápido, Jorge. A-E-I-O-U. Cuestión de práctica, ya les dije, ok, pero estamos bien porque, okay. Sino, porque sí me las están diciendo en el orden que son. Wendy Marlene. A-E-I-O-U. Yay, Wendy, le salió natural. A-E-I-O-U, muy bien. Ya estoy practicándolo. Bajo de aguas. Carla Patricia. A-E-I-O-U. Un poquito más rápido, Carla. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Y eso que todavía no hemos llegado a la sección de trabalenguas, niños. ¿Y en español puedo verlo en inglés? En inglés es más fácil, ya van a ver. Josué ya me dijo el suyo, ¿verdad? De las vocales. No fue Diego. No. Diego fue, ajá. Perdón. Josué, vamos con las vocales. A-I-O-U. A-I-O-U. De nuevo. A-I-O-U. Así, solo lo practica así hasta que agarre la velocidad, cabal. Ok, moving forward. Yo a mi Alfaro, veamos. A-I-O-U. Ajá, un poquito más rápido, yo a mi. A-E-I-O-U. Yes. A-E-I-O-U. Ahí queremos llegar. Muy bien. Pero estamos bien, Joami. Thank you. Ingrid, Joana, veamos. A-E-I-O-U. Good. Vamos rápido de un solo. Muy bien, Ingrid. Good job, everyone. Ok. Esta parte es bien importante. Si nosotros no memorizamos las vocales así de corrido, A-E-I-O-U, créanme que la pronunciación no se les va a volver a mezclar cuando estén deletreando. Number four. Which letter is next? A, B, C. ¿Qué letra le sigue? Ingrid, Joana? D. Yes, that is correct. It's letter D. Okay. And number five, which letter is between I and K? Josué? Letter G. J. J. Or G?
Letter. Yay. Okay. Good job. And then you just hit submit. Muy bien. Quien sea que tiene el micrófono abierto ya lo dijo bien. Very good job. Okay, tarea 3 ahí lo tienen completada. Si se fijan, no se les va a pedir que hagan ejercicios que, de cosas que no se les han dado, ¿de acuerdo? Vamos con la tarea 4, que sería la de el día jueves, la del día de ayer. Les juro que no he sentido la semana. Qué bárbaro. Estamos en viernes. Incredible. Number 1, his name is Claudia. Dice, read the sentences. Lean las oraciones. Check if the possessive adjective is correct. Choose right or wrong. Van a leer la oración y ustedes me van a decir si está correcta o incorrecta según el posesivo y el sujeto que tiene. Volunteers. Veamos. Wrong. Wendy Marlene, you will be number 1. Josué, number 2. Carla Patricia, number 3. Veamos. His name is Claudia. It's answer is wrong. Exactly, that's wrong. ¿Por qué está incorrecto, Wendy? Porque el posesivo his corresponde a masculino. Muy bien. You got it. Good. Number 2, Josué. Your students are nice. The answer is wrong. ¿Por qué, Josué? Porque que el yours es de singular. Se usa el theirs. Muy bien. Good, José. Number 3, Carla. Está en mute, Carla. It's wrong. Why? Because it's mine, not mine. Uh-huh. It's my, correct. The possessive adjective is my. Very good. Exactly. Number 4, Ingrid Joanna. Está en mute, Ingrid. Leamos la oración primero, Ingrid. Our teacher is from Canada. Uh-huh. Right or wrong, Ingrid? Right. Yes. Third person, teacher is, y our possessive, so that's good. Number 5, who can help me with number 5? ¿Quién me ayuda con el número 5? Veamos. Let's see. 1 minute, please. We're gonna give it to Adolfo. Adolfo, me ayuda con el número 5, por favor. It's right. ¿Leamos la oración? Take class is at night. Yes, their class is at night. And that is correct. It would be right. Yes, very good. Y ahí ya tenemos solventada la tarea es el día jueves. Ahora en la noche o mañana en la mañana hacemos la tarea de hoy, right? Which is number 5. Okay? Now, let me check. Son las 8:15. A esta hora ya tendrían que estar todos. Déjenme revisar. Tenemos a... 17 conectados. ¿Cómo es posible si yo tengo 23? Where are you kids? ¿A dónde andan muchachitos? Los viernes también tienen clase. Give me one moment. Voy a pasar lista igual ahorita y igual se pasa 3 veces, así que tienen una oportunidad. Denme un minutito mientras carga la lista. Remember, you just have to say here, present o presente en español, right? Vamos, día jueves, viernes 6. Ok, César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Ok, no está. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. No me aparece. Claudia Verónica Rivera. Yes, teacher. Perfect, thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Elena, a usted le toca quedarse ahora para asesoría de 10 a 10 y 10, ¿ok? Ok. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo.
I'm here. Perfect. Ingrid Joana Samayoa. Present. Perfect, thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios, segundo llamado. Ok, no me aparece. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Perfect, thank you. José Adolfo Herrera Funes. I'm here. Thank you. José Amílcar Montoya. Present, teacher. Thank you, José. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth Márquez. Segundo llamado. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Give me one moment. Luego vamos con Tatiana Ivonne. Present. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Xenia Floricelda, segundo llamado. No me aparece. Joami Xiomara Alfaro. I am here. Thank you. Fernando Esaú Sorto. Presente. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Presente. Thank you. And Helen Daniela Amaya. Helen Daniela Amaya, segundo llamado. Not here yet. Okay. Uy, Diosito, me faltan varios de ustedes. Okay. I'm going to share the screen for the book. Vamos a hacer un par de ejercicios de lo que se ha visto en la semana. Prácticamente este día vamos a repasar todo lo que se vio en la semana con el fin de asegurarnos que ya captamos eso, que ya lo manejamos. Ya lo vi, ya lo repasé, ya lo practiqué, me aseguro de que lo manejo, ¿de acuerdo? Give me one moment. Permítanme. ¿Dónde está el libro? Let me know when you see the screen. Me dejan saber cuando vean ya la pantalla. Yeah, teacher. Perfect. Thank you. Okay. So for the first, very good. Thank you. For the first activity, we're going to do two different teams. Vamos a hacer dos equipos. Como tenemos un total de 18 personas, serían 9 y 9. Bueno, 9 y 8, porque yo soy la otra. 9 y 8 personas. Entonces, vamos, les voy a dar las personas con las que ustedes van a trabajar. Y por trabajar me refiero, eso es lo que van a hacer. Las personas que yo diga grupo 1, cada uno de ustedes escribe una palabra. ¿Ok? Una palabra que le van a deletrear a cada persona del grupo 2. ¿Ok? So, al final, ustedes van a deletrear una. Por ejemplo, Adolfo es del grupo 1 y Wendy es del grupo 2. Un ejemplo. Adolfo le deletrea a Wendy. Si Wendy es después de anotar la palabra, la dice y está correcta, su grupo tiene un punto. Pero si está incorrecta, su grupo no tiene ese punto, ¿ok? Y al final vamos a ver quién tenga más puntos, es el grupo que gana, ¿de acuerdo? So, we're going to have, grupo número 1 va a ser Adolfo, Amílcar, Claudia Rivera, Daisy Elizabeth Recinos, ahí tenemos a 4. Vamos a poner Diego Antonio, 5. Elena Guadalupe, 6. Fernando Rodríguez, número 7. Y Dalia Abarca, número 8. Hasta ahí tenemos el grupo número 1. Repito, y Dalia Abarca, Fernando Rodríguez. Si quieren, alguien los anota, que todos los que están en el grupo 1. Y Dalia Abarca, Fernando Rodríguez, Elena Guadalupe, Diego Antonio, Daisy Elizabeth, Claudia Rivera, Amílcar Montoya y Adolfo Herrera. Ustedes son el grupo número 1. ¿Ok? Teacher. Dígame. Yo no sé, no le escuché, se me cortó porque me acabo de bajar del microbús. Ah, no sé. Vaya, ¿quién explica de su grupo? Veamos.
de su grupo. Explíquele a alguien qué vamos a hacer, Amilcar. Amilcar, somos el grupo número uno. Vamos a elegir una palabra cada integrante del equipo y se la tenemos que deletrear al otro equipo. Entonces, si nosotros adivinamos la palabra, tenemos un punto. Y si ellos también la adivinan, tienen otro punto. Entonces, vamos a ver quién adivina más. Chévere, gracias. Hoy sí, ya estoy entendido y comprendido. Good. Entonces, habíamos llegado hasta Idalia Abarca, ¿verdad? Vamos entonces, el grupo número dos va a ser a partir de Ingrid Joana, Jorge Mengíbar, Josué Mejía, Carla Patricia, Moisés Cruz, Roxana Beatriz, Tatiana de Beltrán, Wendy Marlene y Zenia Floricelda. Ahí tenemos el grupo número dos. Voy a repetir, alguien del grupo asegúrese que los están notando todos. Zenia Floricelda, Wendy Marlene, Tatiana de Beltrán, Roxana Beatriz, Moisés Cruz, Carla Patricia, Josué Mejía, Jorge Mengíbar, Joami Alfaro e Ingrid Joana. Ustedes son el grupo número dos. ¿Ok? Les voy a dar un minuto para que cada quien escriba una palabra que quiere deletrear en su cuaderno. ¿Ok? Tiene que ser una palabra que sea algo larga. No vayan a poner mother, por ejemplo, es demasiado sencilla y rápido la van a deletrear sus compañeros. ¿Ok? Cada uno ahorita tienen un minuto para escribir una palabra, la pueden googlear, pueden asegurarse y la ponen ahí, ¿de acuerdo? Todos vamos a deletrear a todos, así que todos tendríamos la misma chance al final, ¿de acuerdo? So 1 minute, it's 8:24, at 8:25 we can start. A las 8:25 iniciamos, ¿de acuerdo? Un minuto. Yo ando, no anda nada que anotar, ¿cómo hago? ni en su celular, ni en las notas. Puede poner, Yo voy a ver si ando el lapicero. Ajá, o si no, en las notas, en el celular. Okay. O si no, va de último, que lo deje de último su equipo para el letrear y así, para mientras llega, también es otra opción. Ok, gracias. Ok. Okay, you should all have your words right now. Ya todas deberían tener sus palabras. Así que, permítanme. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a anotar yo los grupos de ustedes. ¿Quién me lee los integrantes del grupo 1? ¿Quién los están anotados? Yo, teacher. Dígame. Okay. Adolfo. Uh-huh. Amilcar. Good. Uh-huh. Claudia. Uh-huh. Daisy. Uh-huh. Diego. Yes. Elena. Uh-huh. Y Dalia. Uh-huh. Y Fernando. Dalia y Fernando. Okay. So we have 8 ahí, ¿verdad? Tenemos a 8 ahí. Quiero ver si ya se conectó alguien más. 19. Sí, ya se conectó alguien más. Ah, pues le voy a dar a un integrante más, pero quiero ver quién es el que se acaba de conectar. A ver, dígame el grupo 2, por favor. Grupo 2, ¿quién lo anotó? Joana, Jorge, Josué, Carla, Moisés, Roxana, Wendy, Zenia y Tatiana. Mira. Wendy, Tatiana. Queda Zenia libre. Sí, Zenia. Zenia, usted va con el grupo número 1, con Adolfo. Adolfo, Fernando y Dani, ¿ok? Sí. Ok.
Ok, le explico, señor, lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un... Wendy, ¿usted tiene a Zenia en el grupo 2? Sí. ¿Quién está de nuevo entonces? Ya había ido las instrucciones. Okay, y el grupo. Ajá, ahí tienen 9. ¿Hay alguien más entonces? Veamos. ¿Quién se acaba de conectar? ¿Quién acaba de llegar? Díganme. Diego, Elena, Fernando, todos ellas. Ellos tienen 9 y nosotros tenemos 7. Uh-huh. Pero no yo puedo tengo ver. Anotados 8. Claudia, usted en el grupo 2. Ah, Claudia, no me la mencionaron. Usted está en el grupo 2, ¿verdad? En el 1, teacher, me mencionó. Está en el grupo 1. Claudia. Sí, aquí está. En el 1, teacher. Vaya, le repito. Grupo 1, Adolfo, Amílcar, Claudia, Daisy, Diego, Elena, Idalia y Fernando. Son 2, 4, 6, 8. ¿Ok? En el siguiente grupo tenemos a Joana, Jorge, Josué, Carla, Moisés, Roxana, Wendy, Tatiana y Zenia. Esos 2, 4, 6, 8, 9. Pero ahora ya, eso era cuando teníamos solo 17 participantes y ahora ya tenemos 19. ¿Quién acaba de venir? Moisés ya está. Sí, ya estaba. ¿En cuál? Ah, sí, en el grupo 2. Veamos. Si hay 19 personas, serían de 9 cada equipo. Uh-huh, sí, serían 19. ¿Y Daisy, teacher? A los compañeros de mi grupo, ya tengo la palabra. Muy bien, Amílcar, no la diga ahorita. Daisy está en el grupo 1. ¿Alguien saca? Pues tenemos un oyente solamente, veamos. Fernando Rodríguez fue el que me dijo los del grupo 1. Dalia está ahí. Joana, Joami. Joami, ¿en qué grupo está usted? En el 2, teacher. En el grupo 2. Yes. Vale, entonces aquí. A usted la voy a mover al grupo 1, Joami. Usted va a estar en el grupo 1. Ok. Uh-huh. Ok, vale. Good. Ahora, vamos a empezar entonces con Adolfo. Adolfo, usted le va a deletrear a Joana. Ya estamos 9, quiero ver. 2, 4, 6, 8, 9, yes. 2, 4, 6, 8, 9, yes. Vaya, Adolfo, usted le deletrea a Joana. Okay. Y asegúrese de que si le da la palabra correcta al final, ¿verdad? Okay. Okay. Joana, is ready? Yes. Okay. B-U-T-T... E R F L J. J o Y, Adolfo. Y. Se puede repetir. Una vez pueden repetir. Una vez, ajá. B U T T E R F L Y. R, en vez de R es R. Es la misma. Solo la persona que está escribiendo puede contestarla. Nadie más puede contestarla. Veamos cuál es la palabra, Joana. No sé. Dígale qué tiene. Tengo, no sé si será de letreo. En español, ok. B de B. Uh-huh. U, T, T, I, E, quiero ver, L y la última, no la capté. Vaya, ese punto perdido, amigos. La palabra era butterfly. Ok. Good. Vamos ahora usted le deletrea a Adolfo, Ivana. Yo le voy a dar una fácil. Yo le di. C-O-M-P-A-N-Y. Repite. C
Ompanly. La primera es T o I. Sí. Solo una vez le puede repetir. ¿Qué palabra tiene? No. No, la palabra era company. Yes. Vamos parejos entonces, amigos. Número dos. Amílcar, usted le va a deletrear a Jorge. Ok. ¿Listo, Jorge? Yes. Bueno, is T A D A U M. Repeat, please. As is T D E U M. Sorry, me faltó una letra, pero. Ajá. Le vamos a dar otra chance, Jorge. Es que espérame. Sí, porque va caminando. Sí, pero es. Okay, hoy sí. Ok, ya me planté. Bueno, voy. Okay. Is T A D A U M. Le falta una letra. Yo sé que es lo que quiere deletrear, pero le falta una letra. Ay. Llegué a su casa, vaya. Termina de llegar a Amílcar. Amílcar y Jorge se van a quedar de último mientras Amílcar termina de llegar. Ok. Porque ajá, tampoco lo vamos a arriesgar ahí. Claudia, usted le va a deletrear. Se salvó Jorge. Claudia, usted le va a deletrear a Josué. Ok. Josué. N. O. U. N. T. A. I. N. Repeat, please. Okay. N O U N T A I N. ¿Estás segura de las letras que está usando, Claudia? Yes. De la pronunciación. Pronunciación. N. N as in Nancy. M. M. O M as in mother. Yes. And mother. Okay, Emma's in mother, okay. Emma's the mother. And ajá, repítala. O U N need, no sé, similar. No, Claudia, tiene que deletrear la palabra completa. Sí, entonces les estamos haciendo trampa a los compañeros. Tiene que deletrear la palabra completa. En sí. A, I, N. Ok, ya la completamos. Ajá. Uh-huh. Deletréela una vez más. Pero esta vez sin hacer pausa, Claudia, de un solo. N, O, U, N, T, A, I, N. Good, ahora sí. No. No, ¿qué tiene? ¿Qué escribió? Dígame, Josué. Me quedé después de la T. Sí. Vaya, porque Claudia estuvo vacilando las primeras dos veces en qué letra iba, lo vamos a hacer una vez más, es la última. Pero asegúrense de la pronunciación de sus letras, porque no es justo que les hagamos equivocarse a los compañeros, si estamos deletrando mal. La última, Claudia, hoy sí la última. Ok. Teacher, solo que la pronunciación entre... no sé, M y N, no sé. M, para la M yo cierro los labios. M y la N es abierta. Ah, okay. N. Okay. Yeah, la A y la I yo las confundo. Apréndaselas ahorita, Milker, que va de último. No, ajá, no, Claudia. Claro, pronunciación de las dos, por. Ok. Espérame, Milker, de último, espérame. Vamos, Claudia, vaya, por favor. N, O, U, N, T, A, I, N. Mountain.
¡Yay! ¡Yay! Grupo número 2 tiene un punto. Very good. Thank you. Josué, ahora usted le deletrea a Claudia. H-A-M-H-A-M-E-U-R-G-U-E-S-A. One more time, Josué, porque se le cortó al principio, se le cortó el sonido. H-A-M-E-U-R-G-U-E-A. One more time, Josué, la última. Porque Claudia le hicimos decirlo tres veces, así que es lo justo. H-A-M-E-U-R-G-U-E-S-A. Are you spelling a word in Spanish or a word in English, Josué? ¿Está deletreando una palabra en español o en inglés, Josué? In Spanish. Ya lo caché, qué bárbaro. Claudia, ¿qué anotó? Lo que alcancé a escribir, no sé, Haniurgia, algo así, no lo sé. Okay, no. Josué, ¿cuál era la palabra? Hamburguesa. Es que... All right. Ok, good. Vamos 1-0 con el grupo 2. Estampa, teacher. Why? De hecho, tendría que haber sido más fácil porque por asociación en español. Number 3, Daisy, usted le deletrea a Carla. Vaya, miren, por cuestiones de que yo sé que todavía no se acostumbra el oído a full inglés, les voy a decir, les voy a dejar que repitan hasta tres veces cada uno, ¿de acuerdo? Pero si su compañero le repite tres veces, cuando esté viceversa, usted va a repetir hasta tres veces para hacerlo justo, ¿de acuerdo? Daisy, please. A Carla. Ok. S A T U R D D A Why? Very good. Uh-huh. What is the word? Es esta fácil. Si necesita que se la repita. Creo, no que, creo yo que es Saturday. Is that correct, Daisy? It's correct. Good. Point. Group number 2, llevan 2 puntos. Ahora, Carla, usted le deletrea a Daisy. Ok. Eso es fraude. Ok. Pero despacio, así como Daisy le deletrea despacio, usted le deletrea despacio también. Ok. C O N G R A T U L A T I O O M S. Repeat, please. Okay. Un poco más despacio porque no mucho. Vale. Okay. C O N G R A T U L A T I O N S. Mm-hmm.
Ajá, Daisy. No, no la logro completa. Ok, vamos por la última. Esta sería la tercera, ¿verdad, Carla? Sí. Ok. Sí. O. N. G. R. A. C. U. L. A. T. B. I. T. I. O. N. S. Vamos, Daisy, si se puede. Sorry. ¿Qué palabra tiene, Daisy? Veamos. ¿Qué anotó? No creo que le, no le haya ningún sentido. Se anotó por lo menos la primera parte. Tiene que sonar algo. Ajá, veamos. Puedo deletrear lo que iba escrito antes. Ok. Es que no, bueno. Sí. Sí. S. O. M. Sin la S. Empecemos quitando la S, Daisy. No, no S. Dijo ninguna S, Carla. No. Es C. O. N. C. O. M. U. R. Se ha saltado varias letras, Daisy. Sí, no, no, no. Ok. En la primera no le agarro. Punto perdido. ¿Cuál era la palabra? Veamos si alguien más de su equipo la había agarrado. Veamos. Congratulations. Correct. Congratulations era la palabra. Yes. Yes. Vaya, pero aquí sí, Carla la lectó tres veces y las tres veces lo hizo despacito, así que estamos bien. Sí, es justo, sí. Diego, vamos con usted. Usted le va a deletrear a Moisés. Ready? Yeah. S T A D I U M. Ajá, Moisés. Repeat, please. One more time. S, D, A, D, I, U, M. Ajá, Moisés. What is the word? La puedo. ¿Qué es? ¿La puede deletrear usted o puede pedir que le repitan la última vez? La última vez. Ok. S, T, A, D, I, U, M. No me equivoco, creo que es Station. Veamos lo que tiene. S, T, A, D, I, U, N. Ok, Station, dijo Moisés. Ajá. Yes, no, punto perdido. Es Stadium. Es Stadium. Very good. Vamos, Moisés, usted le deletrea a Diego. Así como Diego le deletreó despacito, vamos igual. Okay, ready? Yes. A, F, T, E, R, N, O, O, N. Repeat. A, F, T, E, R, N, O, O, N.
Les puedo dar un anuncio comercial, ya estoy en la casa y disculpe. Muy bien, Amilcar, ya casi llega su turno. Diego. Repite. Es la última. Despacio, Moisés, por favor. Ok. A, F, T, E, R, N, O, O, N. Ajá, Diego. No, teacher. ¿Qué escribió? Veamos. Teacher. Permítame. Diego, ¿qué escribió? E, no, I, S, T, E, N, O, O. Sí, no. Punto perdido, es afternoon. Moisés estaba deletreando la palabra afternoon. ¿Quién me dijo, teacher, de las ladies? Mi teacher. ¿Qué pasó? Dígame. No, pues yo quería salvar a mi grupo porque sí, yo la había escrito así, pero... Sí, aquí cada quien se va defendiendo, ni. Pero gracias, gracias. Elena, usted le deletrea a Roxana. H, A, P, P, I, M, E, S, S. Se le cortó, ajá, repita una vez más, por favor. H, A, P, P, I, M, E, S, S. La última. A, A, B, B, I, M, E, S, S. No. Veamos qué tiene, Roxana, ¿qué anotó? Tengo A. A. Ahí no. A. H es la primera que le está diciendo. Ah, entonces de ahí ya me fui. No es. Pero la palabra está perdida ya, amigos. Es happiness. Happiness es la palabra que él estaba deletreando. Roxana, ahora usted le deletrea a Elena, por favor. Es. Es I, C, R. Perdón, perdón, empiezo nuevamente, Elena. Vaya, desde el inicio, Elena. S, E, C, R, E, T, A, R, A, U. Why? Why, perdón. Secretary. ¡Yay! Sí. Point for group number one. Vamos 2-1. Very good. Y Dalia, usted le deletrea a Wendy. ¿Vista? Sí. La palabra sería así. E, L, E, F, A, N, T, E. Está en español. Elefante. Yes. Sí, okay. Thank you. Wendy, usted lee letrea a Idalia. Okay. R, E, F, R, I, G, E, R, A, T, O, R. ¿Podría repetirla nuevamente un poco más despacio? Okay. R, E, F, R, I, G, E, R, A, T, O,
R. Refrigerator. Yes, refrigerator. Very good. Point for group number one. Vamos 3-2. Ok. Fernando, usted lee la letra a Tatiana. Ready, Fernando? No se le escucha, Fernando. Necesitamos que se acerque más. Desde el inicio, porfa, porque no se le escucha. A-E-Y-E-O-A-R-E. ¿Tatiana? No le escuché bien. Una vez más, Fernando, por favor. Por favor. Vamos un poco despacio, Fernando, porque ajá, por el micrófono. Ajá. A-E-Y-E-O-A-R-E. ¿Ya la tenemos, Tatiana? ¿O ocupamos una más? Por favor. La última, Fernando, vamos. Hable fuerte, Fernando. Lo más que pueda. K-E-Y-E-O-A-R-T. ¿Cuál es la palabra, Tatiana? No, no sé. Ok, la palabra era keyboard. Punto perdido, entonces. Tatiana, ahora usted le letrea a Fernando. C-L-A-S-S-M-A-T-E-S. Despacio, Tatiana. Así como le letreó Fernando. Ajá. Sí. L-A-S-S-M-A-T-E-S. Ajá, perdón. ¿Ya la tiene o ocupa la última? Lastness. ¿Ocupa la última o se queda con eso? Usted dice. La última. C-L-A-S-S-M-A-T-E-S. Es una sola palabra. Uh-huh. No sé si lo tengo bien, pero dice class. No saben pronunciarla. Ajá. Pero. Class. Class, ¿qué? Classmates. Yes, classmates. Classmates. Yes. Good. Empataron. Group 1 and group 2 han empatado. 3-3. Vamos con Joami. Usted le letrea a Xenia. Ok, ¿lista? Yes. Ok. R-A-I-M-B-O-W. Rainbow. Yes. Rainbow, correct. Point for group number 2. Vamos 4-1. Xenia, usted le letrea a Yoami, por favor. 4-3, perdón, 4-1.
Ready? You want me ready? Ready. Okay. M O P E B O O K. Repeat. N O T E B O O K. Notebook. Yeah. 4-4, 4-4. Y adivinen quién va a desempatar ahorita. Amílcar y Jorge, amigos. El tan esperado momento de Amílcar y Jorge. Are we ready? Ready, ready, ready. Ok, solo para cualquier cosa. Ready. La palabra stadium ya está tomada. La palabra butterfly, ay, mountain. Sí, es que esa fue la que ustedes le trajeron primero, Amílcar, pero no se le escuchaba porque iba caminando. Así que ahorita tiene un segundo para pensar otra palabra. Y Jorge, usted va a iniciar. Usted le deletrea a Milcar primero. Ok. R. A. D. I. O. H. E. A, D. Repeat. One more time, Jorge, please. R, A, D, I, O, H, E, A, D. Nones. La última, Milcar. Solo para refrescarle la memoria a Milcar, porque eso sí lo preguntó a Milcar y quedamos de contestárselo cuando iba caminando. La letra, las vocales a Milcar. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. ¿Ok? Ok. Jorge, vamos de nuevo, la última. R, A, D, I, O, H, E, A, D. Como río me suena. ¿Qué anotó Amílcar? Veamos. Este, Ardi, uh-huh. Este, A, uh-huh. O, hay dos letras antes de la O, ok, ya, yeah, punto perdido, era Radiohead, Amílcar, uh-huh. Y ahora usted le deletrea a Jorge Amílcar. Ok. Ok, voy. Es... S O S O C C A R. ¿Es A o es E, Amílcar? Es A, no, E. Mm-hmm. E, sorry. Repeat. Yes, one more time. S O C C E R. Repeat. Okay. Please. Vamos con la última, Amílcar. Okay. Ready? Ready. S O C C E R. Soccer. Yay! Group number two. Son los ganadores por un puntito.
Very good. Thank Venía you, caminando, ya era un robo porque ya había dicho mi palabra, chico. No, por eso le advertí para que no se repitiera. Very good. Si la hubiera dicho mejor. Por ahí deletrearon elefante en español, así que yes, está bien. Okay, very good everyone. Miren, es totalmente normal que cuando estamos en un ejercicio como estos, después de haber visto el abecedario apenas una vez en la semana, no sé si todos ya lo habían visto antes o se lo podían de memoria, etcétera, pero realmente para mí lo han iniciado a ver esta semana, llevan un día de haberlo visto, entonces es natural que cuando ya se les empieza a dictar, el cerebro es como que, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Qué letra va? ¿Qué letra es esta? Así que lo que nos va a ayudar es repasarlo en voz alta. A, B, C, D, E, pero irlas viendo las letras, para que asociemos visión y sonido, ¿de acuerdo? So, very good everyone, todos lo hicieron, la parte de letra, todos lo hicieron muy bien. El listening es lo que tenemos que trabajar para, ¿cómo se dice aquí? Familiarizarnos con las letras al escribirlas. Cuando las escuchamos, escribirlas. ¿De acuerdo? Ok. So, vamos a pasar lista una vez más para los que vinieron yes, tarde. Yes, teacher. Para los que vinieron tarde, como Amilcar. Deme un minuto. No, pero Amilcar sí dijo presente la primera. Vamos una vez más. César Alexander Parada. César Alexander Parada. Segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera Peñate. Yes, teacher. Thank you. Vamos con Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher, sorry. Thank perdí you. Perdí el icono. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Ingrid Joana Samayoa, segundo llamado. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacio, segundo llamado. Jorge Adalberto Menjiva. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilcar Montoya. Present, que estoy tragando. José Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you. Vamos con Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. I am here. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Xenia Floricelda Guillén. Xenia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Joami Xiomara. Present. Thank you. Present. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. Y Helen Daniela. Helen Daniela Amaya. Segundo llamado. No. Okay. Good then. One moment. Le voy a compartir la pantalla de nuevo. Let me know when you can see it. Me avisan si él me está cargando. Me avisan cuando estén viendo el libro de nuevo, por favor. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Yes. Good. So, we have exercise number 3. Verb to be, singular and plural statements. You're going to look for the mistake in each sentence. You're going to circle it and rewrite it the correct sentence. No vamos a circular literal, no lo vamos a encerrar, pero necesito que ubiquen dónde está el error en la oración y luego me la digan de la forma correcta, ¿ok? So we have 5 sentences, so we need 5 volunteers para este. Ocupamos 6 voluntarios para este. Josué, you will be number 1. Fernando, you will be number 2.
Xenia, number three. Wendy Marlene, number four. Joami Alfaro, you will be number five. Ok, vamos con la número uno, Josué. Leamos la incorrecta, me dice dónde está el error y me la dice correcta. We are marketing managers. Uh-huh. Sería we are marketing managers. Yes, entonces el error está ¿en dónde? En el we am. Ajá, en el verbo to be, está equivocado. Correcto, Josué, muy bien. Number two, Fernanda. She aren't Margarita Marroquín. Uh-huh. El error creo que está en aren't. Ajá, el verbo to be, correcto. ¿Cuál sería el correcto? Solo are. She are. Is that correct? ¿Estás seguro, Fernando? ¿Cuál es el verbo to be para he, she, it? Para she. Ajá. Am, is, o are. Ah, sí. Am, is, o are. ¿Cuál de esos tres es para tercera persona? Is. Correct, Fernando, okay. Sería she isn't Margarita Marroquín. She isn't o she is not Margarita Marroquín. Para tercera persona, he, she, it, ocupamos el verbo to be is. ¿De acuerdo? Good, thank you. Another question, Tisha. Dígame. ¿Y en español cómo sería? Ella no es Margarita Marroquín. She oh. isn't. O she is not. Uh-huh. Okay, thank you. Good. Number three, please. Natalia and Sarai is the new supervisor. Uh-huh. Supervisors. Natalia and Sarai are the new supervisors. Correct, verb to be, plural, plural is are. Thank you. Number four. My boss are Jorge Sandoval. Mm-hmm. Correct is my boss is Jorge Sandoval. Yes, that is correct. My boss is Jorge Sandoval. And number five. Their secretary are not Laura Miranda. Uh-huh. Sería there aren't no secretary Laura Miranda. Veamos, their secretary, la secretaria de ellos, their secretary. Acá está el error, ya me lo dijo. ¿Cuál sería el correcto? There is secretary Laura Miranda. ¿Y el verbo to be cuál sería? Am, is o are. Is. Ajá, de nuevo entonces. There is secretary. No, no, their secretary. Secretary is Laura Miranda. Correct. Their secretary is. Bueno, en este caso negativo, porque ahí está negativo. Is not Laura okay. Miranda. Uh-huh. Is not Laura Miranda. Very good. Good, thank you. Vamos a ocupar este otro. Dice, complete the questions using different subjects. Ok. En este caso, si se fijan, cada una de estas comienza con un sujeto diferente. Lo que van a hacer ustedes es preguntarle estas seis entre cada uno de ustedes. Ok, so I need básicamente 12 volunteers. Uno de ustedes hace la pregunta y el otro contesta. Ok, aquí la pregunta la van a formular tomando esta palabra como base. Ok, esto ya lo hicieron, solo que ustedes lo estaban haciendo. Ustedes ponían todas las palabras. Ahorita el libro les está dando la palabra inicial. Ustedes complementan con lo que ustedes quieran, que haga sentido. So we need 12 volunteers. Ocupamos 12 voluntarios. Sería Adolfo. Vamos a empezar a hacer la pregunta a Fernando Rodríguez. La 1. Are you ready, Fernando Rodríguez? Yes, I am ready. Very good. Good. Los dos estuvieron correctos. Tanto el que formuló la pregunta como el que generó la respuesta. Estamos muy bien. Number two. Josué, usted le va a preguntar a Carla Patricia. La número dos. Josué. Is he a student? Repeat, please.
Is he a student? Yes, he is. Is that correct, Pastor? Yes. Yes, the answer is correct. So, tanto la pregunta como la respuesta estuvieron correct. Very good, Jose and Carla. Thank you. Veamos para el número 3, volunteers. Veamos volunteers. ¿Dónde están esas manitas? Diego, usted le va a hacer la pregunta a... ¿Dónde están los demás volunteers? ¡Qué bárbaros! Hoy es el último día de la semana para practicar en vivo, niños. Aprovechen. Diego, usted le va a preguntar a Wendy y Marlene. La número 3. Are you in the class English class? Are you in the English class? Yes, I am English class. In the English class, yes. In the English class. Thank you. Los dos estamos correctos, Diego y Wendy. Very good job. Question number four. Veamos. We need volunteers. Wendy, usted le va a hacer la pregunta a... ¿Dónde están los demás? Qué bárbaro estos. Claudia Rivera. ¿Está lista, Claudia? Yes, teacher. Thank you. Wendy, usted le pregunta a Claudia. Okay. Am I in the bathroom? No, I am in my bedroom. Wendy le está preguntando, ¿estoy yo en el cuarto? Entonces usted... Ok, ¿podría repetírmelo otra vez? A ver si... Wendy, please. Ok. Am I in the bathroom? No, you are in the class. Very good. Correct. Thank you. Ok, Claudia, usted le va a hacer la pregunta 5 a... A Idalia Abarca. Idalia is deme un chancito, teacher, mientras pienso. Perdón. No sé, teacher, ¿podría ayudarme? Is es para he, she o it. Puede usar cualquiera de esos tres sujetos para hacer la pregunta. Y el complemento es opcional. Ok. Is he your father? Is he your father? Is he your father? Yes, he is my father. Very good, Claudia. Thank very you. Good, Idalia. Good job. Thank Idalia, you. Usted debe hacer la pregunta número 6 a Elena Guadalupe, por favor. Let's say are we in the park? Okay, are we in the park? Yes, we are in the park. Well, yes, correctly answered. Very good. Thank you, everyone who participated in this one. Voy a dejar de compartir el libro un momentito, el manual, un momentito, y les voy a pasar la presentación. Solo déjenme lanzar la presentación un minuto. Let's see. Just a moment, guys. Me avisan si ya pueden ver la presentación, por favor. Yes, teacher. Yes. So, these are the topics we saw this week. Esos son los temas que vimos esta semana. Affirmative sentences with the verb to be. We saw negative sentences with the verb to be. Then we spoke about yes or no questions also with verb to be. Later, we saw the alphabet. And the last topic we saw this week was possessive adjectives and possessive pronouns, okay? And possessive nouns.
Esos son todos los temas que hemos visto esta semana. Para, ¿cómo se llama? Introspectiva o retrospectiva. Cuando uno se revisa a uno mismo, asegúrense de que estos temas ustedes ya los manejen, porque ya los vimos, ya los practicaron, y gracias a Diosito, en los ejercicios, en la práctica, todos ustedes lo hicieron bastante bien. Así que solo el alfabeto, ahora que estábamos en la parte de listening, tenemos que trabajar todos en general. Pero ya les dije, un ejercicio, pueden accesar al manual, al libro, y ahí está el abecedario, o lo pueden simplemente googlear, ¿verdad? The alphabet in English, y repetir las letras, y si no se acuerdan, pueden buscarla con los sonidos. Lo que quiero es que su oído se acostumbre a escuchar las letras por separado, y vayan escribiendo cosas, ¿de acuerdo? Igual vamos a seguir practicando de vez en cuando con eso, para que no vaya a ser quien el tercer, cuarto módulo, y todavía ustedes perdidos en el abecedario, así que imposible, no podemos ir así por la vida. Okay, what are we going to do next? I want you to make affirmative sentences about the pictures below, okay? We have 2, 4, 5 pictures in here. Tenemos 5 imágenes aquí. Quiero que ocupen, perdón, quiero que en base a esas imágenes generen 5 oraciones en afirmativo, usando el verbo to be, obviamente, right? Five sentences in affirmative using the verb to be, one for each picture. Una por cada imagen. Son las 19 a las 21 podemos iniciar en 2 minutos, all right? In 2 minutes. Profe. Dígame. No le entendí muy bien la instructions. Okay. Por cada imagen usted va a generar una oración en afirmativo utilizando el verbo to be. Ser o estar. Ajá. Okay. Gracias. Perfect. Okay. Teacher. Dígame. I have a question. Okay. Sunset, ¿cómo se escribe la al final? Y T S, se lo voy a letrar. S U N S E T. E T. No lleva M en medio. Sun, S U N S E T. Ah, okay. S U N as in Nancy, E S E T. Okay. Thank you. Sunset. Yes. Good. Okay.
Los que ya las tienen completas las 5 lecciones pueden ir levantando la mano y vamos a iniciar con ustedes, ¿de acuerdo? Let's see. Vamos a iniciar con Claudia Rivera. La primera, she's hungry. Okay, she's hungry. Or she's angry, Claudia. Yes, angry. Yes, she's angry, okay? Angry. The house is very, very big. Big, very, very big. Very, very big. The beach is beautiful. The beach is beautiful, okay. The classroom is clean. Okay, this is an office though. Ah, the office, sorry. Is clean. It's clean. Okay, and number 5? The secretary is the office. Is at the office. In the office, it's at the office. At? The office. Thank you, teacher. Correct. Thank you, Claudia. Wendy, please. She's angry. Mm-hmm. It's mansion big. The mansion is big. The mansion is big. Uh-huh. The beach is amazing. Mm-hmm. My office is white. The secretary is good worker. Very good, Wendy. Good. Quiero que noten que de esta imagen, solo de esta imagen de la mujer, hay muchas más cosas que pueden decir aparte de she's angry. Solo para referencia. Very good. Idalia, number 3, please. Está en mute, Idalia. She's hungry because she have hungry. She has. She's angry because she's hungry. Your house is big and have big windows. And has big windows, okay? Has. Porque es tercera persona, it. In my vacation to go to the beach. In my vacation, I go to the beach. I go to the beach. Good. Number 3. We are not in the office because it's Sunday. Okay, that's a negative sentence, pero está bien hecha, así que estamos bien. She is in the office today. Perfect, Idalia, thank you. Very good job. Carla Patricia, please. She is lonely. Mm-hmm. The house is big. Okay. The beach is beautiful. Mm-hmm. The office is clean. She's bossy. Very good, Carla. Thank you. Adolfo, please. Está en mute, Adolfo. She has short, straight hair. She has short, straight hair. Hair. Uh-huh. Is a house big? It's a big house. A big house. Mm-hmm. Okay. The sunset beautiful. The sunset, el verbo to be? Is beautiful. Correct. Muy bien. Number 4. The office is lonely. 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 And the last one, la última. The secretary has a lot of work. Okay, eso no es con el verbo to be, pero está bien echado el foro. Así que estamos bien. Thank you. Who's next? ¿Dónde están los demás? Veamos. Todos tienen que darme sus oraciones. Si no, ¿cómo voy a saber? Joami, please. She is hungry. Uh-huh. It is your house. Okay. She is at the office. Uh-huh. It is the office. Uh-huh. My life is the beach. My life is the beach. Good, Joami. Yeah. Thank you. Very creative. Daisy, please. Okay. She's a face horrible.
Uh-huh. It's a beautiful house. Okay. It's a cleaner office. Uh-huh. She's a student. Uh-huh. ¿Y la de la playa? Oh, she's a student. Oops. Vaya, me quedé mirando. Thank you. No. Trabaje la Daisy, la vamos pasé a por alto. Sí, sí. Como vio la playa, se relajó, niña. Me perdí. Diego, okay, ahí trabaje la Daisy, no se preocupe. Diego, please. My sister is angry. Okay. I am in the beach. Uh-huh. He is English class. Okay, uh-huh. The house is beautiful. Mm-hmm. My office is big. Very good, Diego. Correct, thank you. Amilcar Montoya, veamos. Me falta una teacher ahorita. Ay, apúrese pues. Vamos entonces con Elena, por favor. Sarah is angry. Uh-huh. Your house is beautiful and big. Perfect. I am in the beach. Okay. They are in the office. Mm-hmm. Clara is at the work. Elena, very good job. Excellent, thank you. Ingrid Joanna. She is bad tempered. ¿Cómo se pronuncia? Bad tempered. Tempered. La última E no suena, solo la de bad tempered. Tempered. Mm-hmm. Correcto. The house is big. Mm-hmm. Room is hot. The office is nice. Uh-huh. The secretary is busy. Busy. Busy, ocupada. Yes, busy. Correct. Busy is the word. Very good, Ingrid. They were correct. Nice. Fernando ya me dio sus oraciones. Sí. Ah, bueno. Thank you. Okay, veamos quién. Jorge, ¿dónde están sus oraciones? No, falto. Yo no las he dicho. Ah, como dice, sí. Permítame, Jorge, vamos primero con Fernando. Ajá. She is angry. Mm-hmm. The house is beautiful. Mm-hmm. Let's go in the sunset. Let's go to the sunset. We are in the office. Uh-huh. My sister is a secretary. Very good, Fernando. Those are good. Thank you. Ahora sí, Jorge. She's angry. Uh-huh. Their architect. Uh-huh. I'm on vacation. Okay. They're working in the office. Mm-hmm. She's fulfilling her dream. Okay. Hizo dos en progresivo, pero están bien hechas, así que son válidas, Jorge. Very good job. Thank you. Josué, please. Camila is furious. Okay, good. Is your pool? Is it your pool? I am watching the sunset in the Cobanos. Okay, good. Linda is a student of, how do you say, architecture in English? Architecture. Linda is a student of architecture. Okay. Y la otra.
The office is beautiful. Very good job, Jose. Thank you. Good. Xenia ya me dio sus oraciones. No. Okay, veamos. She is angry. The hotel is beautiful. She the is hotel. In the class. We are in the beach. The office is cleaning. Clean. The office is clean. Cleaning sería limpiando. Y entonces no se puede. La oficina es limpia. The office is clean. Clean. Yes. Good. Amilcar, please. The office is very big. She is very angry. Okay. They in the house have a pool. They have a pool in the house. Así okay. They have a pool in the house. Okay. My family and they are at the beach. Okay, my family is at the beach. She is in the office. Very good, Amilcar. Thank you. Thank you to everyone who participated in this one. Okay, now we're going to move forward. Y con estas mismas imágenes, ustedes van a generar oraciones negativas. Ahora bien, ya no quiero que nadie ocupe ni el adjetivo angry ni el adjetivo beautiful. Ya baneado, ya lo repetimos. Así que angry no se puede usar, beautiful no se puede usar. Vamos a hacer 5 oraciones negativas usando el verbo to be, una por cada imagen, ¿ok? She is, y no me van a decir todo, she is not happy. Seamos más creativos, she is not tall, she is not fat, she is not sad, ¿ok? Hay muchas opciones que pueden utilizar. 5 negative sentences, 5 oraciones negativas con el verbo to be. I'm gonna give you 4 minutes, le voy a dar 4 minutos, a las 38 iniciamos. Teacher, tell me, dígame. How do you say amanecer in English? That's the dawn. Ya se lo pongo acá. Pero, ¿qué quiere decir? Depende de qué quiere decir también, se me ha olvidado. ¿Qué quiere decir específicamente eso? El amanecer en la playa. Yes. Entonces sería the sunrise. Ahí se lo puse en el chat. The sunrise. Negativo, ¿verdad, Tish? Yes, that is correct. Negative sentences. Con el verbo to be, Amilcar.
We're gonna give 2 more minutes. Les voy a dar 2 minutos más. A las 6:40 iniciamos. Good. Veo que ya tenemos varios con la manita arriba, así que podemos iniciar. Vamos con Idalia, please. Se me olvidó la de la secretaria. Vaya, démosle las que tiene ahorita, Idalia, veamos. She is not has a small eyes. ¿Qué quiere decir ahí? Veamos. Ella no tiene ojos pequeños. Ah, entonces usted... Ese no es con el verbo to be, es el verbo tener. She does not have small eyes. Entonces, casi todas las hice con otro verbo. Como the house is not hamaca. The house is not, la casa no es hamaca. No tiene hamaca. Ajá, pues tiene que trabajarla de nuevo, Idalia. So, tienen que ser con el verbo to be, ser o estar, solamente. Solo ese verbo hemos visto esta semana. Ajá, ser, la casa no es o la casa no está. Ella no es o ella no está. ¿Ok? Las trabajamos, Idalia, vamos después. Josué, veamos. Camila is not sick. Ok, Camila is not sick. Ajá. The house is not very dirty. It's not very dirty. Uh-huh. But the dirty, dirty. Uh-huh. Dirty. Uh-huh. I am not watching the sunrise right now. Llorando, José. I am not watching the sunrise. Uh-huh. Linda is not in the office. Uh-huh. Camila is not a good student. Very good, Josué. They were all correct. Muy, muy bien. Buen trabajo, Josué. Joami, please. She is not ugly. Uh-huh. Okay. It is not your mansion. 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 Mm-hmm. It's not like beach. Uh-huh. It is not clean your office. It is not a clean office. Uh-huh. She is not working in the house. All right. That's negative in progressive. Very good, Joami. Muy, muy bien. Thank you. Wendy, Marlene, please. Joanna is not happy. Mm-hmm. The pool is not small. Mm-hmm. My partners are not in mm-hmm. the office. Okay. Your secretary is not called a phone. The beach is not cold. All right, very good, Wendy. Thank you. Claudia Rivera, please. Rebecca is not happy. Uh-huh. The hotel is not big. All right. The beach is not small. Uh-huh. The office is not dirty. Dirty. Dairy. Mm-hmm. Dairy? Mm-hmm. The office is not dairy. Paulina is not artist. Very good, Claudia. Good job. Thank you. Carla Patricia. She's not friendly. Mm-hmm. The house is not small. The beach is not dirty. The office is not busy. Busy. Busy? Mm-hmm. She is not watching videos. Very good, Carla. They were correct. Xenia Floricelda, please. Sarah is not nice. Mm-hmm. The pool is not small. He is not in the beach. The office is not busy. My sister is not a good student. Good job, Xenia. Muy buenas oraciones. Adolfo, please. She's not eye black. She's not black, okay. It's not a small house.
It's not a small house, okay. I am not in the beach. Okay. They are not present in office? They are not present. They are. Mm-hmm. She's not play soccer. She's not playing soccer. Playing. Mm-hmm. Yes, good. Esa última fue en progresivo, negativo progresivo. Okay, thank you, Adolfo. That was good. Roxana Beatriz, please. Okay, she not stress. The house is not small. Mm-hmm. They are not on the beach. Mm-hmm. The office not on the two floor. On the second floor. On the second floor. Mm-hmm. She is not eating. She's not eating. No, comiendo? Eating. Eating. Oh, eating. Mm-hmm. She's not eating. Thank you, Roxana. Good job. Daisy Elizabeth Pams. Okay. She's not friendly woman. Okay. And this is not a really big house. Okay. This is not a nice place. All right. This is not accessible place. Okay. She's not I no sé qué pasa aquí. She's not doing playing. She's not playing. No está jugando. Homework. Oh, she's not doing homework. Okay, no está doing. Yes, she's not doing homework. Muy bien, Daisy. Good job. Thank you. Tatiana, okay, por favor. She is not very nice. This hotel is not five star. Today is not raining. The weather is perfect. Okay. And the office is not red. Mm-hmm. She is not dancing. She's not dancing. Very good, Tatiana. Thank you. Good job with those ones. Veamos a ver los demás que faltan. Fernando ya me dio sus oraciones negativas. Ah, muy bien. Vamos, Fernando. She is not furious. Uh-huh. The house is not big. Uh-huh. They are not at the beach. Okay. We are not in the office. Mm-hmm. My sister, she is not teacher. Okay. Si ya digo my sister, ya no ocupa el she. My sister is not a teacher. Okay. Te lo quitamos. Yes. Very my good job. It's not teacher. Exactly. Okay. Very good. Thank you. Ingrid, Joanna? She is not cheerful. Uh-huh. The house is not mine. Uh-huh. The water is not sweet. Uh-huh. The empleado, no sé cómo. Employee. ¿Cómo? Employee. Employee are not in the office. Uh-huh. She is not tired. Very good, Ingrid. Thank you. Moises Cruz, please. My house is not big. Mm-hmm. She is not the secretary. Mm-hmm. He is not in the beach. Okay. He is not furious. Mm-hmm. They are not at office. Very good, Moises. Thank you. Diego Antonio, please. She is not my boss in the world. Okay. It is not my house. Mm-hmm. They are not in the office. Okay.
She is not in the class. The beach is not in El Salvador. Clearly, it's not in El Salvador. Very good, Diego. Thank you. Thank you, everyone who participated in this one. Okay, now what we're going to do, we're going to ask yes or no questions about the pictures below, okay? Van a escribir una pregunta de yes or no con el verbo to be. Porfa, no estemos mezclando otro verbo, el verbo tener, el verbo comer, no. Verbo to be solamente ser o está. ¿Están ellos o son ellos? Are they? Are those or are they? Is it or is the boat? Okay? Ese tipo de preguntas, yes or no, con el verbo to be solamente. Okay? So we're gonna, I'm gonna give you 5 minutes for this one. Voy a dar 5 minutos para esto. Porque son preguntas. Solo acuérdense que el verbo to be va antes y los sujetos o el sujeto va después. Okay? So I'm gonna give you 5 minutes starting right now, empezando ahorita. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Ok, good. Es que veo varias manos levantadas, entonces no sé si es que ya las hicieron las preguntas o tienen. ¿Tienen dudas? Quiero decir mis preguntas. Vaya, veamos, Tatiana, muy bien. Are they engineers? Uh-huh. Are they engineers? Ok. Uh-huh. The street is big. Pero ahí no me está preguntando, Tatiana. Excuse me. Is big. Is the street big? Yes, very good. La tercera. No sé cómo se dice. Boat. Is the boat? Vaya, acordémonos del orden. Is the boat white? Correct. Is the boat white? Next. Are children? Uh-huh. A question? No. Are the children asking? Uh-huh. Asking a question. Uh-huh. Correct. Y la última? Are they architect? Correct. Está bien. Are they architects? Very good. Good, thank you. Vamos a darles, tienen 3 minutos más en lo que termino los demás. Si alguien ya las tiene su pregunta, me puede decir Miss Joe y podemos verlos con Luis también. Si no, todavía tienen 3 minutos. Teacher, tell me, is boat fast? Is the boat fast? Yes. Yes. Mm-hmm. Thank you. That is correct. Thank you. Carla Patricia, veamos. Are they partners? Uh-huh. Are the cars parked? Okay, are the cars parked? Uh-huh.
Is the boat yours? Mm-hmm. Are the children in class? Yes. Are they engineers? Very good, Carla. They were all correct. These are no questions. Very good. Thank you. Diego, veo que tiene la mano levantada, pero no sé si ya está listo. O solo la dejo ahí. Si no, no hay problema. Y Roxana, también veo que tiene la mano levantada. No sé si ya las terminó las preguntas. Ah, ok. Está bien. Wendy Marlene, dígame. Are they lawyers? Okay, are they lawyers? Good. Is your car red? Mm-hmm. Is it the boat fast? Is the boat fast? Is the boat fast? Mm-hmm. Are your students of any English? Mm-hmm. Are they in the war? Very good, Wendy. Thank you. Good job. Elena, please. Are they Polish? Are they? Polish. Police. Uh-huh. Are the cars in the traffic? Good. Uh-huh. Is the boat very fast? Mm-hmm. Are the children in class? Correct. Are they architects? Very good, Elena. Your sentences were correct. Perfect. Thank you. Veamos quién más ya tiene sus oraciones. Ya pasaron los 5 minutos. ¿Dónde están los volunteers? Vamos a ver. Ahora sí, José. Are you Christian Rivera? Okay. Are they in the traffic? Mm-hmm. Yeah. Are we a good student? Are we good students? Uh-huh. Is he a good engineer? Mm-hmm. Is it a boat on the beach? Correct. Okay, those were correct. Very good job. Thank you. Okay, let's see who's next. Veamos los demás quienes no me han dado sus oraciones. Joanny Alfaro, veamos, por favor. There is. Is there? Administration. Is there administration? It is car in the street. No, ahí no me está preguntando, Yami, ahí me está afirmando. Tienes que cambiar el verbo to be al inicio. Sería. Is the car on the street? Is the car on the street? On the street. Uh-huh. In the cars on the street. Is the car on the street? Okay. It is both is white. Ahí no me está preguntando de nuevo. Sería. Inicio con el verbo to be cuando pregunto. Is the boat. Is the boat is white? White. Is the boat white? Uh-huh. My son is in class. La pregunta, no, tiene que preguntarme. Is my son in class? Entonces sería your son in the class. No, pero ahí no está preguntando yo a mí. ¿Cuál es la estructura para las preguntas? Veamos. Me recuerdo. Iniciamos con el verbo to be. Primero va a ir el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Entonces, si en afirmativo yo digo my son is in class, en pregunta yo voy a decir is my son in the class. ¿Ok? Para afirmativo inicio sujeto verbo. Para pregunta inicio verbo sujeto. ¿Ok? Is my son in the class? Uh-huh. Y are your engineers? Very good. Are those your engineers? Thank you. Jorge, please. Are they businessmen? Okay, are they businessmen? Good.
It's 4 o'clock. 4 o'clock in the afternoon. Is it 4 o'clock? They have forgotten a plan. Eso es con el verbo to be, Jorge. Tiene que ser con is it, are they. Are they have forgotten a plan. ¿Qué quiere decir? Veamos. A ellos se les habrá olvidado los planos. Ok, pero eso es otro tiempo gramatical. Ahorita solo sería, por ejemplo, are they at work? Are they engineers? Are they employees? Ajá, algo más sencillito, algo, porque estamos en presente simple con el verbo to be. Ok. Next. Is the boat fast? Okay, good. They are primary. Are they in primary? Primary. Okay. Very good. Thank you, Jorge. Very good job. Okay, everyone. We're gonna finish here. Nos vamos a quedar hasta acá con este ejercicio. Voy a pasar la lista por última vez. Asegúrense de, si vino tarde o algo, asegurarse de mencionar. Yes, I am here. Yes, sí. Un momento. Entonces, vamos con viernes 6. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Thank you. Los que ya van diciendo, sí, vayan desconectándose, por favor. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena, no se vaya a desconectar. Elena, good night. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. I'm here. Thank you, José Adolfo. I am here. Thank you, José Amilcar. Present. Thank you, Josué Antonio. Present. Thank you, Carla Patricia. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Yvonne. I am here. Perfect. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami. Present. Thank you. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. Okay, that will be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Gracias por haberse conectado en la semana. Repasen lo que vimos. Pueden accesar el manual. Hemos visto ejercicios del manual, así que asegúrense de terminar sus tareas en la plataforma, repasar lo que vieron y los veo el lunes, ¿de acuerdo? Have a good night. Se pueden ir desconectando ya todos. No se preocupen. Nos quedamos solo con Elena. Good, how are you, Elena? ¿Cómo está? Está en mute. Bien, bien, usted que está. Bien, mire, es la primera vez en la semana que se desconectan todos temprano. Siempre se quedan como 3-4 minutos ahí esperando. Bien, ok, ¿cómo le va, Elena? Dígame, ¿cómo se siente en las clases? ¿Qué después de la primera semana? Después de la primera semana. Ajá. Pues yo me he sentido bastante bien. Okay. Sí, hay algunas cositas que me había confundido un poco con los adjetivos posesivos y los pronombres. Ah, ok. ¿Ya lo tiene claro o usa que lo repasemos, Elena? Que lo reforcemos ahorita. Sí, si gusta lo repasamos. Ok. Vaya, básicamente se lo digo como de la forma más breve. Possessive adjectives siempre van a ir antes de un objeto. Por ejemplo, mi bolígrafo, mi celular, su botella. Ok.
por lo general en español traduciríamos su, tanto para él, para ella y para ellos, ¿verdad? Pero en inglés es como his, her, their, our, ¿ok? Entonces, esos siempre van antes del objeto del que indicamos posesión, ¿verdad? Por ejemplo, Elena, this is your bottle of water, ¿ok? Esa es su botella de agua. O te puedo decir, this is my cell phone, ¿verdad? Entonces, el possessive adjective, usted lo identifica, Elena, porque siempre va a ir antes de una cosa o persona o algo, ¿ok? A diferencia del possessive pronoun, que va a ir hasta el final en una oración. Esa es como la primera guía que yo tengo, que el possessive pronoun va a ir siempre al final en la oración. El possessive pronoun ya no es me, tú, sino que es mío, de él, de ella, nuestro, de ellos, y así, ¿verdad? Entonces, por eso es que va al final. Entonces, yo no le digo, este es mi celular, ya le digo, este celular es mío. Aún en español, el pronombre posesivo va a ir hasta el final. ¿Ok? O le puedo decir, Elena, this pen is yours. Este bolígrafo es suyo. ¿Ok? O this bottle of water is theirs. Esta botella de agua es de ellos. ¿Ok? Entonces, possessive adjective, Elena, va antes de objetos. Possessive pronoun va después de los objetos. O al final de la oración en general. ¿Ok? Porque a veces después del objeto puede ir el verbo to be. Y entonces siempre quedaría al final el possessive pronoun. Y el último que vimos anoche, que se llama possessive nouns, solo se llama possessive nouns. Ese es solo agregarle la S. La S, apóstrofe S. Después de los nombres propios y singulares. Para indicar posesión. Yo le puedo decir, por ejemplo, Elena, this is my friend's pen. Esa S, my friend's, ese apóstrofe S, indicaría la posesión de mis amigos. Este es el celular, perdón, este es el bolígrafo de mis amigos. ¿Ok? Y lo mismo con todas las demás palabras, excepto con las que terminan en S, Elena, las palabras plurales, por ejemplo, terminan en S, a esa usted le va a poner solamente el apóstrofe. Ya no le agrega otra S. Uh-huh. Al final veo. Exacto. Uh-huh. Porque como ya lleva una S, ya no queremos repetir, para que no sea ni como este siseo, por eso no se duplique la S cuando la palabra termine en S. Con el apóstrofe. ¿Ok? No sé si esa parte ya está o... Sí, sí. Ok, deme un ejemplo con cada uno de ellos, Elena. Con un possessive adjective, uno con un possessive pronoun y uno con un noun. Como the pencil is mine. No, mine. Ajá. ¿Ese sería qué? ¿Possessive qué? Adjective. ¿Vas no. al final? Sí, es pronoun. Uh-huh. Possessive pronoun. The pencil is mine. Vas al final. Ajá. El mismo objeto, pero ahora con possessive adjective. ¿Verdad? Me cuesta un poquito. Ocuparía la palabra my. My. En vez de mine, va a decir my. Y va a decirla antes del lápiz. Entonces usted dice, this is my. O my pencil. Uh-huh. My pencil, correct. Uh-huh. Yes. Y intentamos hacer una con possessive nouns, apóstrofe S. Ahí sí tiene que ser de otra persona, ¿no? Bueno, como voy a ocupar la misma, this is el nombre de alguien con la S al final y el pen. This is Carla's the pencil.
Carla Spencer. Sin el D. Dices Carla Spencer. Spencer. Ajá. Repítelo. Dices Carla Spencer. Correct. Muy bien. Y si quiere decir esta casa, esta es la casa de mi mamá, ¿cómo lo diría? Usando eso mismo que acaba de hacer, apóstrofe. This is. This is the house de my mother's. Or... No, pero ahí me dijo el D no, no lo podemos incluir. This is my mother's house. This is my mother's house. Correct. ¿Y ahí qué está diciendo, Elena? Es la casa de mi mamá. Exactly. That is correct. La casa de mi mamá. Yes. Esto más que todo, Elena, de acostumbrarse a usarlos en cualquiera de los tres escenarios, ¿verdad? Realmente, como les explicaba yo ayer, existen esas tres formas para explicar posesión. ¿Cuál va a utilizar? Va a depender, uno, de lo que usted prefiera, lo que se le haga más fácil, y dos, el contexto, ¿verdad? A veces es más fácil utilizarlos al final con pronombres posesivos y a veces antes del objeto los adjetivos posesivos. Y el más común es ese último que hicimos, que solo se agrega el apóstrofe S para indicar posesión. Si yo le pregunto, por ejemplo, Elena, who is that house? Whose is that house? ¿De quién es esa casa? Usted puede decir, ah, the house is my mom's. Okay. Oh, this is my mom's house. Okay. Ese es el más común, Elena. Okay. Pero eso es solo cuestión de que trate de hacer ejercicios. Okay. Trate de hacer ejercicios con cada uno de ellos. Okay. Vaya, lo otro que le quería preguntar, Elena, que me interesa saber, ¿qué la motivó? ¿Qué la motivó a meterse a aprender inglés con nosotros? Bueno, la verdad que prácticamente hay que irnos innovando, ¿verdad? No. En la mayoría de trabajos hoy le piden un segundo lenguaje. Entonces es una oportunidad prácticamente de poder aprender. Yes. Y trabajar en inglés, que es lo más difícil. Sí. ¿Y usted ya había estudiado inglés antes, Elena? Un curso es lo que normalmente recibe uno cuando estudia. Ok. Pero, ¿y hacía bastante que quería estudiar o no? Sí, pero no habíamos tenido, no se había dado así la oportunidad prácticamente. Ok. ¿Y cuál es como su meta a corto plazo, digamos, cuando aprende el idioma? Pues yo lo que quiero es aprender, ponerlo en práctica, ya poder pronunciar me cuesta un poquito, pero por lo menos ya irlo entendiendo, porque muchas veces eso cuesta entenderlo ya. El sonido y todo eso ya es muy diferente. Como lo que nos estaba pasando ahora, que nos estaban deletreando. Y si lo tuviéramos enfrente hubiera sido más fácil. Pero la idea de ese ejercicio era que nos empecemos a acostumbrar el oído, ¿verdad? A las letras en inglés y esas cosas. Entonces, ese tipo de ejercicio le van a ir ayudando a ustedes. Y la idea siempre es irse los incorporando de alguna manera en forma de repaso. Para que no sea como que lleguemos al día 20, al final del mes, del módulo. Y no me acuerdo de cómo se dice el alfabeto, por ejemplo, ¿verdad? Se me olvidó lo del inicio. Eso pasa muchas veces porque la mayoría de los que están en su posición, Elena, como alumnos, a veces no tienen como oportunidad para practicar durante la semana o durante el resto del día, o no tienen con quién practicar. Entonces ahí viene la parte que yo les digo de participar lo más que puedan, aprovechen esas 2 horas, a participar lo más que puedan, porque el cerebro, Elena, funciona así: entre más nosotros hacemos, repetimos algo, él va captando, ah, esto quiere grabártelo, ¿verdad? Quiere guardarlo, entonces nos va a ir ayudando. Ok, sí. Así que ya sabes, estamos aquí a la orden, Elena, cuando necesite cualquier tipo de asesoría o refuerzo, siempre nos puede escribir en el chat del grupo o preguntar acá en la clase para si de pronto no entendió algo o yo no lo expliqué bien, perdón. Usted me dice, Miss, no me quedó claro, lo repite, por favor. O cualquier duda, ¿de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Eso sería todo por esta noche, Elena. Un gusto de haber tenido uno a uno con usted. Y ya sabe, estoy a la orden, ¿ok? Muchas Feliz gracias. Fin de semana, cuídese. Bye, bye.